En el capítulo 9 vamos a leer y leamos el verso, es el 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Que hay de mí si no anunciare el Evangelio. Amigos y personas que están con nosotros en esta noche, como también mujeres por este lado, yo deseo con todo mi corazón suplicarles a ustedes la atención de todos. Porque siempre hemos explicado que tenemos un enemigo, ¿ya vieron? Que tenemos un enemigo que se llama diablo, Satanás. Usted no mira al diablo con sus ojos físicos, no. Alguien dijo yo que era el diablo en persona, no señor. Esta noche quiero explicarles. Voy a explicarles cómo ataca el diablo, ¿sí? Cómo ataca el diablo. La otra vez se sentó una persona, oye bien, se sentó una persona. Cuando oye la palabra, porque la palabra ya fue, dice que la palabra es más penetrante que una espada, es vivo, es una. Dice que la palabra es más penetrante que una espada que tiene los que la viajores, es amigo. Dice que la palabra es más fuerte que un martillo, que quiera una piedra martillo. Esta es una piedra. Que tienen práctica para hacer piedras, voy a abrir un martillo. La palabra es más fuerte que el fuego. Hay personas que no pueden acercarse a un incendio porque es fuerte, apenas llega, se siente el vapor. Aquí la palabra y aún más fuerte y azul. Preguntar a ustedes que invitaron a la gente que vivían.
y explicaron el Evangelio. El Evangelio es el nombre de nosotros, provocamos reuniones especiales, pusimos predicación del Evangelio para que la gente escuchara. Hoy amigo, crean ustedes los responsables en esta noche, porque es la palabra, que anuncie el Evangelio, señores, que es el Evangelio, mucha gente lo sabe. Thank you.